Hola, soy Juan Carlos, soy bajista y vocalista de Acetato 9. Acetato 9 nace aquí en Villa de Cura, nace de la idea de tres personas, como lo son Davidson Vargas, Lisandro Pulido y mi persona, integrante desde el inicio de esta banda. Nace de esa necesidad de hacer música, de esa necesidad de expandir nuestro hobby, de hacerlo de una manera un poco más madura a como lo quisimos hacer hace ya años. De ahí nace Acetato 9, nosotros quisimos llevarlo a otro nivel. Creo que lo estamos logrando, creo que lo estamos haciendo bien. Acetato 9, el nombre como tal, viene pues de lo que es la referencia a la música vieja, vamos a hacerlo de esa manera. Un disco de acetato, una referencia obligada para quien quiere hablar de la música antigua, de la música vieja, un disco de acetato. Y el número 9 viene porque queríamos ponerle en un principio Revolution Number 9 por la canción de The Beatles, pero ya había un grupo que se llamaba así, entonces fusionamos el acetato y el número 9 se quedó, nos gustó mucho y es una idea que hemos mantenido hasta el presente. Hola, soy Alberto Cardoso, soy tecladista de la banda Acetato 9. Nos inspiramos en esa música de la época de los 50, 60, 70 porque consideramos que hasta ahora en estos tiempos modernos es todavía inspiración y es una música legendaria para todo tipo de grupo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yubemar Morales, soy baterista del grupo. Y unas gracias a Zamora TV, a toda la gente que nos apoya aquí en Villa de Cura y Maracay, Caracas, en todos lados, de verdad, gracias. Y bueno, agradecido por todo esto, por este apoyo y espero que siga esto hacia adelante. Hola, mi nombre es Shakira Díaz, soy la cantante oficial de Candileras y actualmente estoy con Acetato 9. Mi incorporación fue a través de aquí, de la Tasca Candileja, donde trabajo. Un día ellos me escucharon, vinieron y les interesó mucho cómo yo era, cómo me expresaba, cómo era mi personalidad, la voz obviamente. Y les llamó mucho la atención y decidieron arriesgarse e integrarme a la banda. Era algo, ya había estado en bandas anteriores y siempre me ha gustado mucho, a pesar de mi corta edad, siempre me ha gustado mucho ese tipo de música en inglés, o sea, todo lo que ellos tocan. Fue absolutamente espontáneo. Acetato 9 se enfoca en el estilo retro, nos encanta el estilo retro, nuestras influencias vienen de la gran mayoría de Beatles, de Marmalade, de Bee Gees, Elton John y otra, lo que es un conglomerado de bandas de la época 50, 60, 70 y que hemos querido mantener tanto en nuestras versiones como en las canciones que estamos trabajando actualmente, que son de nuestra propiedad, canciones que estamos haciendo poco a poco bajo esa influencia del rock and roll, bajo esa influencia del Brit Rock y todas esas cosas, también con lo que es también nuestra idea latina, nuestra manera de ser, nuestra idiosincrasia, por no perder eso porque está en nuestra sangre también. Hola, mi nombre es Lisandro Pulido, soy el guitarrista rítmico de Acetato 9. Nosotros tenemos alrededor de 2 años dentro de la banda como tal. Cada uno de nosotros ejecuta un instrumento acorde a lo que vamos haciendo con respecto a la música que nos encanta, que nos gusta y que amamos. En el grupo pertenecemos 2 guitarristas, un bajista, un baterista, un teclado. Las voces tratamos de hacer la mayor armonía posible que podamos dentro de la banda. Y aparte de eso, últimamente hemos estado incorporando lo que es una trompeta y metales a la organización de Acetato 9 como tal. También nos inspiramos mucho en la banda de los 80 y tomamos lo mejor de las bandas modernas para fusionarlo un poco con lo que hacemos. El ambiente de nuestra banda es genial, compartimos todo, somos buenos compañeros. Tenemos pocas diferencias, sí las tenemos, pero funcionamos muy bien como banda. Hola, soy Davidson Vargas, guitarrista de Acetato 9. Tengo la guitarra más de 15 años, tengo 2 años en la banda, fundador junto con Juan Carlos, lo que es Luis Sangre, Alberto. Creímos en la movida de hacer buena música, con buena música, y ya vamos para 2 años subiendo. Más que una banda, somos una familia. Básicamente los Beatles, nosotros nos centramos en y creo que ese es el eje central del grupo, los Beatles. Esa es la mayor influencia que nosotros podemos tener pues, en esto.
En principio arrancamos simplemente dos guitarras, una rítmica o una eléctrica, una guitarra inicial, digamos la líder, el bajo y la batería. Luego con el ingreso de Jorge Cordero ingresamos con lo que es el teclado. Y por último estamos incorporando lo que es metales, pues. Por ahora vamos con la trompeta, pero a medida de que la banda va evolucionando, queremos ingresar lo que es un saxofón, un trombón, y así ir incorporando una serie de bandas que cumplan con las expectativas de la banda. Una serie de instrumentos que cumplan con las expectativas de la banda. El último año hemos tocado en varias regiones del estado de Aragua. Hemos tenido la oportunidad de compartir ese tema con Henry Stephen, con Ivo, que son grandes leyendas del rock nacional. Tuvimos la oportunidad de compartir con este tema como banda soporte, y bueno, hicimos el trabajo bien, entonces quedaron bastante contentos. Eso nos dio la puerta, tocamos en Fuerte Tiuna, tocamos en Los Teques, hemos tocado en Guarena, hemos tocado en Valencia, en Los Guayos, Maracay, Villa de Cura, bastante muchos eventos. Tenemos ya más de un mes aquí en Candileja, que nos abrió las puertas, y bueno, con bastante inquietud con respecto al futuro. Bueno, la banda está muy activa con lo que son las redes sociales, ¿no? Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos todo lo que tiene que ver con la web. Nos pueden conseguir como Acetato 9 pegado en todas estas redes. Ahí estamos poniendo full videos, poniendo full canciones, notas, se viene la movida que estamos, que hacemos toque. Siempre estamos en contacto con la gente por ahí, tú me ves. Somos Acetato 9 y esto es lo que hacemos. Ya no tengo nada más.
Para la juventud es: aléjate de las calles, enfócate en lo bueno, crea, diviértete, pero sanamente, trabaja, esfuérzate, haz cosas buenas de provecho para ti, de provecho para tu vida, comparte con tu familia, comparte con tus amigos para que tú veas que las cosas van a empezar a mejorar. No a las drogas, no se necesitan las drogas para disfrutar de algo bueno. Si vas a hacer algo, trata de hacerlo con pasión, dedícale por lo menos algo de tiempo, todos los días, y verás un buen resultado para que tú veas. Amor y música es lo que se necesita, más nada, ¿eh? Pase amor, es la cosa muy importante en lo que se ha perdido estos últimos tiempos, son los valores de la familia, ¿no? Yo creo que son jóvenes que no le dan el valor a sus padres, a sus amigos, rescaten eso, vamos a rescatar los valores y se va a ver qué sucede más allá de la vida. Lo más importante de la música y de vivir bien es tener fe en Dios y seguir adelante, creer en ti mismo. Mi mensaje para la juventud es: en donde más se destaque, en el deporte, en las artes plásticas, en la música, en lo que de verdad les lleve, háganlo. Dedíquenle tiempo y cero droga, cero calle, cero alcohol. Dedique su tiempo a cosas útiles. Sea productivo. ¡Vamos a crear! Bueno, mi mensaje para la juventud. Si no me hace con la tarde. Adelante. Mi mensaje para la juventud es: virtuosismo. Porque yo más chiquito, yo me pasé.